información, en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación, se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la… No, sí, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces, ¿en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito, cuando se requiere. Pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones, pues. ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina? No, no, no. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues. Pues son